Los talentos y reservas deportivas de la Liga Santandereana de Canotaje llegan a Barranca Bermeja con el título de subcampeones en el Campeonato Nacional Juvenil de Canotaje realizado el 28 de noviembre al 1 de diciembre en Guatapé, Antioquia. Acabamos de llegar del primer Campeonato Nacional Juvenil organizado por la Federación Colombiana de Canotaje en el municipio de Guatapé, Antioquia, donde obtuvimos el segundo lugar con 12 medallas de oro, 7 medallas de plata y 5 medallas de bronce, perdiendo el título con Bogotá, que tuvo 13 medallas de oro, y en tercer lugar quedó Antioquia con 11 medallas de oro. La delegación estuvo liderada por el técnico de la selección Santander, Javier David Pérez Díaz, con 13 jóvenes y 3 niñas. Tenemos a Geraldine Martínez Solano, que obtuvo 4 medallas de oro, fue la mayor aportante en botes individuales. Ella obtuvo 3 medallas de oro en su bote individual y una medalla de oro en el K2, en el que había sido en días anteriores medallista en Juegos Nacionales de Bronce. Estamos contentos, estamos teniendo un buen desarrollo. El canotaje santandereano está demostrando su garra y su espíritu de lucha. Estos chicos vienen trabajando muy juiciosos. Le agradecemos a la Liga Santandereana de Canotaje. Participaron 110 deportistas de las ligas Antioquia, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Santander y Valle.